También como Quintero, Sonia, y ahora como estuve accidentado tuve que venir a pedir esos favores porque, y espero aprovechar la plata esta porque el único que me queda ahora, no dependo nada de otra ayuda, así que con esto puedo poder mantenerlo a mi hija. Tengo una sola nena y estoy orgulloso que Dios también me dio una otra oportunidad por lo menos estar con mi hija hasta el último día de mi vida. Y gracias por ustedes también, por así muy amable cuando vine, la vez que vine a pedir ayuda y eso, y no a todos se lo da una mano, y yo estoy orgulloso de todo eso. Tuve el accidente, por esa razón pude hacer tu papel y estoy orgulloso por lo que me salió y que sigan adelante así, porque hay mucha gente que en verdad le necesitan esto es una oportunidad más, un momento más de lo que estamos nosotros satisfactoriamente y contentos de poder hacer este uso para reunirlo con ustedes, y a su vez también para una oportunidad muy linda como la entrega de las pensiones o jubilación en algunos casos. Estos beneficios que les corresponden de acuerdo a la ley que existe en nuestra nación y que son llegan a ustedes a través de las gestiones que hacemos nosotros desde acá de la municipalidad, a través de la Comisión de Pensiones que preside Sonia Sánchez y su equipo de gente, y por supuesto avalado y firmado por quienes hablan. Bueno, en primer lugar la gran emoción de cómo somos una gente tan sufrida, que la mayoría que nos conoce, ¿no? De la situación en que estamos, que es una cosa muy importante. Y la mayoría creo que tenemos más de el que no tiene serios problemas de salud, un montón de chicos, qué sé yo, y creo que es un acto que viene a cubrir las principales necesidades, sería, ¿no? ¿Qué problemita estaba teniendo usted, don Nicolás, en cuanto a la salud, que hoy este beneficio le permite una ayuda, le brinda una ayuda? Bueno, yo más o menos desde 2011 tenía un problema serio de artritis, ¿no? Y en el primer estudio que me hice hace en Pocito, que me marcó bien los picos del oro, todo eso. Así que era una cosa muy... Por especialmente cuando uno es acostumbrado al trabajo y cuando siente esos dolores que de la parte ósea, que es muy, muy duro, ¿no? De quienes la sufren, quienes la hemos sufrido, conocemos cuando empieza, pero a lo mejor por ahí alguien que no sabe qué es la artrosis va a decir, oh, de mañero, y no, cuando duele, pero una cosa muy, muy dura. Y bueno, en esta parte yo agradezco a la preocupación del intendente y todos sus colaboradores, sería también del gobierno provincial y nacional, que se preocupa por la gente que realmente necesita, ¿no? Y eso sería lo que puedo decir.